El 24 de septiembre de 2021, Toledo acogió un acto inolvidable. Ese día se constituyó la primera plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. El acto fue organizado por el Movimiento Asociativo de Plena Inclusión y generó mucha expectación. Representantes de la plataforma y de la Junta Directiva de Plena Inclusión hablaron de lo que ha costado llegar hasta este momento histórico. El acto de Toledo fue seguido presencialmente por 150 personas con discapacidad intelectual y otras 500 lo vieron online. Las más altas instituciones del país quisieron estar al lado de la plataforma estatal de representantes. La reina Doña Letizia, por ejemplo, envió un cariñoso mensaje por vídeo. Creo que cuando nos explicáis que no sois solo un colectivo, sino que cada persona es diferente, nos estáis lanzando un mensaje muy importante sobre el respeto, porque nos hacéis comprender cómo es la diversidad que está en el mismo seno del movimiento de plena inclusión. También lo hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Soy plenamente consciente del entusiasmo, de la entrega con la que las federaciones habéis trabajado para hacer realidad esta nueva herramienta de participación, de colaboración, de toma de decisiones, a la que deseo sinceramente el mayor de los éxitos. La ministra Ione Belarra aprovechó para hacer un anuncio importante. Todavía queda mucho por avanzar. Por ejemplo, para garantizar la accesibilidad en todas sus dimensiones, cuando tenéis que ir a una consulta en el médico, cuando leéis una sentencia o cuando queréis ir a ver a un museo o un monumento histórico. Por eso vamos a crear el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, un servicio público que contribuirá a que todas y todos podáis convivir sin ninguna barrera. Otras personalidades, como Emiliano García Page y Pablo Casado, también enviaron sus saludos. Mientras que el presidente de la ONCE y la alcaldesa de Toledo ofrecieron su apoyo presencial. Gracias a Plena Inclusión, a la plataforma que hoy nace, la que hemos dado cuenta, hemos visto su proceso de nacimiento, que eso es algo histórico. Pero ese día, las protagonistas fueron las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. La plataforma es todo un proyecto llevado a cabo por personas con diferentes discapacidades, todos miembros de Plena Inclusión, que luchan por un objetivo común, que es el liderazgo, el empoderamiento y el coliderazgo. Para nosotros se nos queda hoy el día importante señalado en el calendario porque hemos conseguido una constitución de una plataforma estatal donde todas las personas con discapacidad de toda España van a tener oportunidad de participación en sus entidades, en sus organizaciones, en sus federaciones, y es un paso más. Hubo espacio para el debate y la reflexión sobre temas que les preocupan a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Región de Murcia hicieron de estrellas del rock, protagonizando el videoclip de la canción Tienes Poder. Personas con grandes necesidades de apoyo de toda España se hicieron presentes gracias al rap de Gaspar Pablo. Esta canción no es para ellas porque no la van a entender. Esta canción es por ellas, por sus deseos, sus intereses, sus derechos, sus poderes. Y porque para entender su poder de tomar decisiones, quienes les apoyamos necesitamos compartir reflexiones. El acto de Toledo acabó con el discurso emocionante de Victorio Latasa en favor del derecho de las personas a tomar decisiones. Porque nuestro país tiene mucho camino por delante para lograr el poder de las personas. Pues nosotros lo que reivindicamos es los derechos fundamentales que tiene todo el mundo. No solo por ser personas con discapacidad, tenemos distintos derechos. Tenemos los mismos derechos a tener un empleo, a tener una vida en pareja, a tener una vida en comunidad plena y a una vida plena total.